Drop a roll at the partition, please. I don't need you seeing your say on her knees. Took 45 minutes to get all dressed up. We even gonna make it to this club. Now my mascara running red lipstick smudge. Oh, he's so horny, yeah, he want to fuck. He popped on my buttons and he ripped my blouse. He wanna cut a whiskey all on my gown. Water daddy, daddy didn't bring the towel. Oh, baby, 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 I slow it down. Took 45 minutes to get all dressed up. And we even gonna make it to this club. Take all of me. I just wanna be the girl you like. Girl you like. Kind of girl you like. Take all of me. I just wanna be the girl you like. Girl you like. The kind of girl you like is right here. Travel roll up the partition fast. Over there, I swear I saw them cameras flash. Handprints and footprints on my glass. Handprints and good grips all on my ass. Private show with the music blasting. He likes to call me teachers when we get this nasty. Red wine drip, built top that trash. Chauffeur eavesdropping, trying not to crash. Water daddy, daddy, now you rip my phone. Oh, baby, baby, be sweating out my heart. Took 45 minutes to get all dressed up. And we even gonna make it to this club. Me. I just wanna be the girl you like, girl you like, the kind of girl you like, girl you like. Take all of me. I just wanna be the girl you like, the kind of girl you like. It's right here with me, right here with me, right here with me. Hello. Est-ce que tu aimes le sexe? Le sexe, je veux dire l'activité physique, le coït. Tu aimes ça? Tu ne t'intéresses pas au sexe? Les hommes pensent que les féministes détestent le sexe, mais c'est une activité très stimulante et naturelle que les femmes adorent. Girl you like, kind of girl you like. Girl you like, take all of me. I just wanna be the girl you like. Girl you like, kind of girl you like. Is right here with me. Hola, hola, hola. Ya estamos a viernes. Soy el abogado Gonzalo Malagueño. Y yo soy Patricia Arriagada, coach motivacional y ontología. Y comenzamos este viernes con un pequeño cambio de planes, ya que Winnie tuvo una emergencia, pero estamos con un tremendo invitado para hablar también de plantas, cómo ir mejorando nuestra calidad de siembra, etcétera, y por supuesto de la Feria Huertera. Estamos junto a Fernando González. ¿Cómo estás, Fernando? Pero no es el tenista, este es, no, más, es el más famoso. Fernando González de Vivero La UAN, sí, donde se realiza la Feria Huertera. ¿Cómo estás, Fernando? Oye, Feña, y además que damos fe, pues nosotros fuimos el año pasado, y sabemos que además hay buen estacionamiento y buenas cosas, así que ahí nos vas a contar un poquitito cómo se viene este año, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Así que quiero agradecer igual que tú, pero Fernando, ¿puedes acercar un poquito al teléfono? Porque te escuchamos muy lejos. Ya, ahí me escucho. Ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, contarles un poco de la Feria Huertera, que en esta segunda edición estamos repitiendo un poco la experiencia del año pasado, que fue una experiencia maravillosa, en donde pudimos reunir a mucha gente relacionada al huerto, relacionada a el comprendimiento, este año
Te escuchamos con un poquito de interferencia. A ver, a ver, a ver. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Ya, ahí yo también lo escucho mejor. Perfecto. Cuéntanos, Fernando, efectivamente comienza la segunda temporada de esta Feria Huertera, que viene ahora con un Feria Huertera 2.0, porque viene con tendencias de alimentación, con Tai Chi, con un sinfín de cosas, pero además de ello, así como hemos tocado temáticas junto con Chile Huerta, queremos tocar también tu área, que tu área es en sí una de las más importantes, porque una de las cosas es sembrar y otra cosa es cómo sembrar, qué plantas hay. Tú tienes un vivero, el vivero La Guan. ¿Qué es lo que tú recomendarías, por ejemplo, a nosotros, a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros radioescuchas y quienes nos están viendo, en el cuidado de nuestras plantas? ¿Cómo nosotros logramos tener semillas, por ejemplo, que no tengan pesticidas? ¿Dónde vamos? ¿Las conseguimos en tu vivero? ¿Cómo funciona esto? Mira, tremendo temazo. El vivero La Guan, uno de sus grandes temas es una producción limpia. Nosotros no ocupamos ningún tipo de agroquímico en nuestro proceso. Uh-huh. O sea, trabajamos con productos orgánicos, procesamos nuestras propias semillas. La única forma que tenemos de saber cuál es el origen de nuestros alimentos, cuál es el origen de las plantas que tenemos en nuestro fondo. En el caso de la semilla, tenemos al final en la Feria Huertera dos cooperativas que hacen una tremenda pega, por ejemplo. Ya. Yeah. La Semilla Austral y la Universidad Alimentaria, donde no ellas trabajan como cooperativa, cultivando especies que al final han ido desapareciendo y que hoy día están al alcance de todas las personas de manera limpia. Mira qué maravilla. Yo he visto. Sigo en mi Instagram personal a Semillas Austral la variedad de colores, por ejemplo, de porotos, unos porotos morados, azules, tomate. Unos que son jaspeados, una cosa pero maravillosa, tomates de todos los colores habidos y por haber, bueno, y un sinfín de otras cosas. Ellos se dedican, como dices tú entonces, a tener estas semillas, recuperar semillas ancestrales y tenerlas todas de manera orgánica. Así es, y eso es muy importante, que no podamos perder nuestro capital, que al final son las semillas, que no tenemos semillas, no tenemos alimentos. Claro. Y eso es fundamental, y eso tiene que ver también con las plantas. O sea, en la medida que nosotros tenemos material para poder generar nuestras plantas en el jardín, también tenemos un jardín mucho más saludable. Tenemos al final todas las plantas que queremos, uh-huh, sin ningún problema. Claro. Ahí me puse audífonos para que me escuchen mejor. Perfecto, te escuchamos mucho mejor. Nuestro radio controlador está alabando, haciendo alabanza. Elías, pues saludamos a Elías, sí. Que partimos tan rápido. Elías, nuestro radio controlador, quien permite que salgamos al aire. Tú lo vienes hasta así con los brazos al cielo, dice, por fin, estamos bien. Bueno, el vivero le podemos mandar unas plantitas de melisa para que esté un poco más tranquilo y relajado. Bien, te dice que sí. Y en esta época, querido Fernando, ¿qué cuidados debemos tener con este cambio ya de temperatura, donde las temperaturas bajan, este sol que todavía está, pero están habiendo oscilaciones térmicas más distantes más entre una y otra, más violenta? ¿Qué cuidado debemos tener con nuestras plantitas? Mira, no, una cosa súper importante en general es el riego en esta fecha. ¿Ya? Cuando uno está en verano y hay temperaturas muy altas, uno riega y por general siempre está ok con el riego. Porque siempre tiende a faltarnos un poco. Claro. Las plantas de hábitos, y a las plantas les gustan riegos abundantes, más distanciados en el tiempo, que poquita agua todos los días. Ya. Yeah. Uno tiende a matar muchas más plantas por exceso de humedad que por falta de agua. Ah, por eso las hojitas se ponen café cuando tienen exceso de agua, puede ser sin que tenga ningún otro producto. Justamente, porque la raíz se asfixia. Ya. Y la planta lo evidencia de repente poniéndose este café blando.
Sí, uh-huh. Sí. Y muchas veces también, en los árboles y en los arbustos, el exceso de humedad hace que yo tenga una rama seca, de repente. Sí. Y eso es porque no le doy la capacidad a la planta de poder respirar. Ah, y al tirarle mucha agua no puede respirar, eso es lo que tú me estás diciendo. Exactamente. Entonces, ahora, seguimos con temperaturas altas, pero duran menos tiempo. Sí. Entonces, yo tengo que pensar el riego. Tengo que ver, a lo mejor no se evaporó tanto el agua, la planta no transpiró tanto, entonces tengo que echarle un poquito de flor. Entonces, siempre en esta época y a comienzos de primavera, uh-huh, son los momentos más difíciles para regar. Ahí me sale una duda al tiro, Fernando. O sea, ¿en esta época conviene mejor entonces regar en las mañanas para que con el sol del día se evapore aquello que sobra? ¿O siempre seguimos regando de noche? No, seguimos regando de noche porque todavía tenemos, de repente a las 10 de la mañana, 25 grados. Correcto. 26 grados, qué sé yo. Ya. Perfecto. ¿Y para las lechugas hay que echarle harta agua todos los días o no es necesario tampoco? O sea, las lechugas en verano yo las manejo más en lugares con un poco más de sombra. Ya. Si yo tengo lechuga, no sol, me tienden a subir. Suben súper rápido. Sí. Salvo que tengáis un zorzal vegetariano que se las coma. Que como el caso de nosotros. Bueno, y aquí, esto ya te suena a reclamo. Ya. Y aquí hay una norma como de libro que al final las cosas de hoja las puedes tener entre 4 a 5 horas de sol al día, yeah, o hasta 4 horas, cosas que son bajo tierra, betarragas, uh-huh, qué sé yo, las puedes tener entre 4 a 6, y cuando tienes cosas de fruto, tomate, berenjenas, así, ¿sí?, te vas de las 6 horas para arriba. Perfecto. Porque necesitas maduración del fruto. Excelente. Perfecto. Dato. Mira qué buen dato para todos. O sea, ¿por eso los zapallos tienen que tener harto sol? Por supuesto, porque al final no vas a tener maduración del fruto, por eso no tenemos tomate en invierno. Ya. Entonces es súper importante tener esto claro, y ahora estamos en la transición para los almácigos de otoño-invierno. Perfecto. ¿Cuáles serían esos? Dejamos la pregunta, ¿no? Acuérdate que Michelle nos contó que eran todas las hojitas. ¿Estamos bien? ¿Fuimos buenos alumnos, Fernando? ¿Que todas las hojitas son de esta época? Perfecto. ¿Viste? Justamente. Ya. De hecho, hay mucha gente que no le gusta el invierno porque es fans de los tomates y qué sé yo. Pero el huerto de invierno lo podemos trabajar con colores en base a distintos tipos de hoja, la misuna roja, el rume, selgas de colores. Mira. Podemos hacer un huerto muy entretenido, muy ornamental a su vez, si sabemos aprovechar bien y combinar las distintas especies. Un poco lo que tú decías, pues, con esto de las semillas que tiene esta corporación, acelgas de distintos colores, pues. Sería fantástico. ¿Cierto? Así es, y al final abrirnos a otras variedades y qué sé yo, que al final también hacen que sea mucho más entretenido. Claro. Hay flores comestibles que a su vez nos sirven como corredores biológicos. Entonces uno tiene que pensar que el jardín, la huerta, es un ecosistema que necesita al final que hayan insectos, que hayan pájaros, que anden pulgones. Correcto. Yéndonos ya, Fernando, hacia la Feria Huertera, que esta va a ser el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, ¿vamos a poder aprender de lo que estamos conversando hoy, por ejemplo, las personas que vayamos allá? Pero por supuesto, de hecho tenemos dos escenarios con charla. ¡Ay, qué entretenido! La feria este año está orientada en la cocina. Ya. Entonces tenemos un escenario que es una cocina, un laboratorio, en donde van a haber charlas de bio preparado. De hecho, yo tengo
tengo unas plaques de propagación de plantas. Mira. El día viernes, ¿cómo hacemos crecer el jardín con las plantas que tenemos en el jardín? ¡Ay, qué entretenido! ¡Qué entretenido! ¿Y se pueden hacer, por ejemplo, jardines comestibles? Pero por supuesto. De hecho, hoy día el jardín comestible, para mí, es lejos lo más inteligente que uno puede hacer. Mira, me imagino. ¿Cómo eso? ¿Te metí al jardín y sacáis un poroto verde y te lo comí? Por ejemplo. ¿Eso es? ¿Eso entiendo? O sea, cuando uno de repente habla de cubrezuelo, ¿sí?, o plantas más bajas, podemos incorporar oréganos, tomillo, frutilla. Cuando buscamos volúmenes más altos, podemos incorporar las acelgas de colores, o arbustos un poquito más grandes, arándanos. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama esa que vamos, la lechuga? Repollo. No, el que tenemos en la casa. Bien, repollo morado sería increíble, ¿me jardín? Me imagino. Sí. ¿Qué? El kale, ese que es poco conocido también. También, y el kale, hay distintas variedades con distintos colores. Entonces, ahí es donde uno va jugando y vienen distintos charlistas que al final van a hablar de distintos temas muy ligados a bosques comestibles. La Michelle también nos comentó dentro de las distintas exposiciones que se van a hacer, que van a tener un día que va a valer hongo, dijo. Bueno, no lo dijo así, pero se subentendió. ¿De qué se va a tratar eso? De los hongos. Como el día fungi. El día fungi. Claro, o sea, se va a hablar de cultivo de champiñones, de distintos temas. Lo importante es que podamos acercar estos temas a la gente. ¿Ya? Y no crean que son tan complejos. Claro. Uno tiende a tener miedo. Y muchas veces cuando tu experiencia es mala por desinformación, te frustras y al final no haces una oferta. Exacto, Cuando tú te guían al final, tomas un buen taller o conversas con gente que se dedica y tienes un acompañamiento, al final vas teniendo éxito y te vas encantando de todo esto. Estamos conversando así con Fernando González de Vivero La UAN, así es. Tú, la Feria Huertera va a ser en tu vivero. Nosotros queremos así publicar es. Ahora la dirección. ¿Esto queda dónde? Calera de Tango. ¿Ya? La calle se llama El Copihue y el número es 4280. Perfecto. Ustedes lo pueden buscar en Google Maps, en Waze, como Vivero La UAN, y va a salir. Entonces, ¿esto es El Copihue, número? 4280. Calera de Tango. Calera de Tango. Vivero La UAN. Vivero La UAN. Perfecto. Que vamos a mandarlo acá dentro de los comentarios, porque ya nos están mandando saludos. Le mandamos saludos a Tomás, Danisbat. Tomás, espero que estés muy bien. Cariños a Michelle. Cariños también a Carolina Alegría, que nos está viendo. A Marcia Tapia, que siempre nos ve. Un beso y un abrazo enorme. Aquí les vamos a enviar a todo el resto de las personas que también nos están compartiendo este capítulo de GIP de la mano contigo, la dirección de dónde se va a realizar la Feria Huertera y los días, que lo hemos ido nosotros informando en cada programa, pero nunca está de más reiterarlo. Sí, lo que yo decía, Fernando, y comentaba era que para las personas que puedan preocuparse por el auto, que pudiera quedar en la calle, no. Hay estacionamiento, hay espacio suficiente para que lleguen tranquilos a poder disfrutar de esta Feria Huertera. Miren, tenemos un estacionamiento gratuito. Al final es un terreno de 10 hectáreas. Mira. Así que no hay ningún problema. Los vehículos van a estar cuidados. Nadie les va a cobrar un peso por el estacionamiento. Así que es algo a considerar. Y otra pregunta que nos hacen siempre es que si los talleres y las charlas al final hay que pagarlos, no. Van a haber charlas y talleres durante todo el día para que puedan estar, si quieren, todo el día en la feria disfrutando. Y eso está incluido dentro del precio de ingreso, ¿cierto? De la entrada usted puede participar en todos los talleres que quiera. Además hay food trucks, hay para que tú puedas comprar para comer, para tomar tu lillo. También se pueden llevar, como nos decía Michelle,
a fin de no botar tanta basura, llevar nuestro platito, cubiertos, botella de agua, por ejemplo. Justamente, van a haber puntos de hidratación. Va de, friendly, entonces pueden ir con las mascotas. Va, maravilloso. Va a haber la rifa de un food truck, por ahí también sube. También. Si quiere instalarse. Claro. Si se quiere instalar con un negocio, ahí puede empezarlo también con una pequeña pyme. Sí, es una tremenda oportunidad. Absolutamente. Totalmente. Así que... Todo pensado, en pasarlo bien, disfrutar y aprender, sobre todo aprender justamente de cómo poder alimentarnos. Y además, yo te quería hacer una pregunta, también se la hice a Michelle, y fue positiva la respuesta. Mucha gente se asusta por los espacios, por ejemplo, personas que viven en departamento o personas que tienen patio pequeño. Se puede plantar en cualquier parte, ¿verdad? Por supuesto. No hay ninguna limitación. Si tienes un balcón pequeño, puedes cultivar en maceta. Maravilloso. Puedes tener un macetero con tres lechugas, puedes tener un macetero con tomates. Mira, maravilloso. Al final, todo se puede hacer en la medida que uno lo quiera hacer. ¿Esos son los famosos cultivos horizontales o nada que ver? También, o sea, uno puede... Verticales. O sea, uno puede colgar un panel y poner lechugas, poner hierbas aromáticas. El día que tú pruebas una huerta, que tú siembras una semilla, valga la redundancia, y ella termina, tú entras en un camino sin vuelta atrás. Eso es verdad. Nosotros comenzamos hace varios años y no hemos parado. Eso es verdad. Porque al final te das cuenta de la magia de la naturaleza y cómo tú puedes, en definitiva, generar tu alimento con una facilidad, pero que al final nosotros mismos nos ponemos las limitaciones. Ahora, lo que sí es cierto, Fernando, es que esa facilidad tienes que darle tiempo y dedicación. Y te ayuda también. Sí. Querido Fernando, bueno, a todos quienes nos están viendo y escuchando, todo lo que acabamos de conversar, mucho más todavía, lo vamos a poder ver en vivo y aprender en la Feria Huertera, ubicada en Vivero Laguán, en El Copihue, 4280 Calera de Tango, 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Fernando, querido, te quiero agradecer de verdad tu tiempo. Ha sido maravilloso poder conversar contigo, aprovecharnos del pánico y decirte que te queremos tener de nuevo. aprender mucho, mucho más. Además que tenemos gente conocida, entonces tenemos que aprovechar. Y por supuesto vamos a estar nosotros allá, no solamente para disfrutar como espectadores y también poder ver y aprender, sino que también vamos nosotros el día sábado a compartir con ustedes en directo, como Radio Las Condes, a transmitir en directo la Feria Huertera. Un beso, un abrazo enorme, muchas gracias por haber estado con nosotros, te agradecemos mucho este tiempo que has invertido acá y en lo que nos has ido enseñando, aunque sea un poquito, pero vamos a ocuparte en otro programa totalmente en toda hora que tenemos para estrujarte con información de cómo aprender a cultivar nuestras plantitas. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ustedes también. Y nos esperamos. Bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a la música, a nuestros auspiciadores y volvemos junto a Carolina Aguirre, nuestra psicóloga, para hablar de los efectos del síndrome premenstrual. Chao, chao. Nos vemos, Fernando. Gracias. Spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I fall back down, gotta stay high all my life to forget I'm missing you. I gotta stay.
fun and got no end. Oh, can't go home alone again. Need someone to numb the pain. Oh, staying in my play pretend where the fun ain't got no end. Oh, can't go home alone again. Need someone to numb the pain. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Oh, 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 high all the time to keep you off my mind. Oh, 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 oh. En Parker and Parker, la transparencia y seguridad en el diagnóstico son los pilares que construyen la confianza con nuestra comunidad. Te esperamos en Avenida Francisco Bilbao, 6225. Teléfonos 222-777-206 y 222-777-865. O escríbenos a taller@parkergarage.cl. Armar Limitada es tu asesor. En Armar Limitada encontrarás la mejor asesoría jurídica y en recursos humanos. No dudes en contactarnos. Escríbenos a armarltda@gmail.com con doble R cada una y te contactaremos a la brevedad. Armar Limitada te acompaña siempre. Somos MioBio Chile, una empresa chilena-eslovaca dedicada a la venta de electrodomésticos e utensilios de la más alta calidad y gama para llevar una alimentación y vida natural y saludable. Nuestras marcas tienen presencia en América Latina, Estados Unidos y Europa. Puedes encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, MioBio Chile, o escribirnos a ventas@miobio.cl. Nuestro teléfono 223226828 o dirígete a nuestras oficinas en Antonio Belet 292, oficina 402, Providencia. Nuestra atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. No te separes de nuestra sintonía. Sigue junto a nosotros en el 107.5 FM Radio Las Condes. Y ya estamos de regreso y estamos ya con nuestra gran sorpresa con la psicóloga clínica, doña Carolina Aguirre. No se olvide de hacerle las consultas y las preguntas al WhatsApp más 56-922-288517 o a través de nuestras redes sociales. Carola, bienvenida. Vamos a saber hoy día, me permiten... aquí, porque yo creo estar un poco en desventaja con la temática hoy día, pero sí tiene algo que ver, y es, ¿será cierto eso cuando la mujer está con el periodo que uno le dice, ah, ya estáis con la luna llena, ya déjame tranquilo, que tener más paciencia? Sobre ese gran tema hablarán estas chiquillas. Carola, como digo, bienvenida, la palabra es tuya. Bueno, primero darle las gracias de estar acá, lo encuentro fascinante, maravilloso, me encanta que además la comunidad se entere de temas de salud mental, que hablemos de psicología, que rompamos mitos, y justamente este tema tiene mitos. Tiene muchos mitos, muchos mitos, porque de repente nos dicen, no, las vamos a dejar solas porque ya están los días, ya vienen los días. ¿Qué pasa en nuestra cabeza, Carolita, cuando... viene el síndrome premenstrual? O a lo mejor no pasa nada, po. Yo no se lo adjudica nomás, po. Como hombre, para sacarse los balazos, digo yo. ¿Sí? Pasa
pasa harto. Bueno, en paréntesis, hay gente que habla también del síndrome premenstrual masculino, como que hay un tiempo también a los hombres que les pasa ciertas cosas, pero en el caso de las mujeres tiene que ver con el tema de los estrógenos. Nosotros hablamos de síndrome premenstrual a nivel biológico, pero bien, cuando hablamos en psicología, hablamos del trastorno disfórico premenstrual. Mira. O sea, existe un pequeño trastorno. Es real, no es un mito. Lo que pasa es que socialmente se le ha puesto esta categoría un poco burlesca, como de que un poco hay que salir corriendo al lado de la pareja o al lado de los familiares de la hermana. Entonces, claro, porque efectivamente hay cambios que son hormonales que afectan en lo fisiológico y en la conducta, ¿ya? Y eso también afecta en las relaciones con las otras personas. Claro. Claro. Parte de la clave es que ojalá los vínculos sean lo suficientemente fuertes para no salir corriendo cada vez que cada persona tiene un desbalance. Y el desbalance puede ser de un hombre o de una mujer. Pero en este caso que vamos a hablar del tema del síndrome premenstrual. Además, estamos en la semana de celebración del día. La conmemoración, más que celebración. Internacional de mujer. Sí. Conmemoración, porque es el recuerdo de quienes nos permiten estar hoy, a ti y a mí, trabajando. Sí, sí. Que varias mujeres nos han abierto camino para estar aquí hoy en día, así que se agradece. ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, de algunas mujeres, no tenemos hombres, y ya tiene una categorización psicológica, es por la revolución hormonal? ¿Qué es lo que nos pasa? Efectivamente, hay un aumento de estrógeno, que si no se libera de buena manera, vamos a hablar después cómo se libera, pero si no se libera de buena manera, tiene efectos en lo psicológico. Irritabilidad, también síntomas depresivos, como llanto fácil, uno puede hablar ciertos temas, se pone a llorar, ganas de estar más sola, hay menos energía, ¿ya? Y tiene mucho que ver con cómo liberamos en realidad los estrógenos en nuestro cuerpo. ¿Ya? No todas las mujeres lo liberan ni de la misma manera, ni se dedican a liberarlos porque no hay información respecto a eso. Nada, nada. Uno siente nomás. Uno cree que es algo casi todavía medio mágico, divino, que solo llega, pero efectivamente es un efecto biológico de las hormonas. De las hormonas. Y parte de la liberación tiene que ver con el ejercicio, con la alimentación, con la relación con los otros, con el dormir bien. Mira, mira. Y bajo esa perspectiva, ¿cómo, por ejemplo, al tiro te lo pregunto, ¿podemos ayudarnos con la alimentación en esos días previos a que nos llegue nuestro periodo? Se ha demostrado que los alimentos, las verduras verdes, aportan mayor liberación de estrógeno, ¿ya? Incluso un buen funcionamiento del hígado ayudaría también a que el cuerpo liberase más líquido y también los estrógenos bajasen a un nivel como necesario. Ah, mira, eso sí que no tenía idea. No, increíble. Pero ¿sabes qué? Me hace sentido, ¿ah? Porque dentro de nuestros otros panelistas tenemos una nutricionista y ella siempre ha dicho que gran parte de nuestros estados anímicos o de nuestra salud tiene que ver con la alimentación. Claro. Así que es 100% congruente con lo que tú estás diciendo. Ahora, uno no pensaría que ciertos alimentos verdes, por ejemplo, como tú estás señalando, tengan un mayor efecto positivo respecto a este síndrome premenstrual, y me imagino que dentro del periodo menstrual también tiene que ser válido eso. Claro, es válido, pero la idea es que uno lo mantenga de manera previa. Exacto. O sea, cuando uno empieza a hacer cosas en el momento, cuando uno ya se siente mal, bueno, es un poquito tarde. Entonces, es importante que también, porque no todas lo conocen, no saben efectivamente cuándo se ponen irritables, cuándo están más sensibles, qué temáticas, por ejemplo, salen en qué momento, porque no todas las mujeres también tienen las mismas temáticas problemáticas. Claro. Entonces, claro, en realidad las más nuevas corrientes respecto a la menstruación juntan estos dos ámbitos biológico y psicológico y nos muestran que en realidad las temáticas que salen durante el periodo de menstruación son temáticas que siempre nos importan, pero que en el momento de menstruación estamos más sensibles y en realidad las ponemos en una prioridad, ¿ya? No es que no nos importe el resto del mes. Pero sabes que, como tú decías al inicio del programa hoy día, se agradece que podamos, por ejemplo, estarlo conversando ahora, pero siempre se ha tratado como un tema tabú, fíjate, dentro del... Más que femenina, y la verdad, creo que, por Dios, que es positivo lo que estamos haciendo hoy, de poder decir, oiga, no, aparte del tema hormonal propiamente tal, hay aquí biológico, hay un tema también que te afecta en la parte psicológica y que tiene que ver con
a lo mejor lo que estás viviendo en ese minuto en tu grupo social, en tus redes sociales, me imagino que tiene que influir también en ese tema, si está más irritable, menos irritable, más melancólico o más sensible, ¿o no? Claro, afecta, pero hay una visión a la base. A ver, yo soy psicóloga clínica, además soy psicóloga de la salud. Entonces, me especializo en temáticas de enfermedades crónicas. Esté ella con un síndrome premenstrual o no esté con un síndrome premenstrual. Ahí lo que importa es ser compañeros, digamos, es estar, es escuchar y no bajarle el perfil a las temáticas que está poniendo en relevancia. Porque muchas veces se dice, ah, bueno, está con las reglas. Claro, claro, voy a hacer el leso. Le bajo totalmente el perfil de lo que me está contando, cuando en realidad, no sé, efectivamente en ese momento está poniendo en una relevancia las problemáticas de pareja, por ejemplo. Y es momento justamente de escuchar, es momento de prestar atención, es momento de sacar libretita y anotar y decir, a ver, para esto, tal vez lo podemos hablar la próxima semana, pero estos temas hay que ponerle importancia, porque están pasando. No es fantasía. Perfecto. Es realidad. O sea, pasa, por ejemplo, y bueno, a mí me pasó más de alguna ocasión que uno, no es que no piense, pero sí bota más rápido todo lo que uno va sintiendo. Como que hay menos filtro. Exacto, sí. Exacto. Esa es la palabra exacta. Hay menos filtro. O menos aguante también. Sí. Entonces, ¿a eso te refieres tú? Que el otro o la otra persona que esté conviviendo contigo tome notita en esos momentos, exacto, de lo que uno está votando. Sí, a lo mejor no es el momento para conversarlo profundamente, pero sí para no dejarlo guardado ni en el tintero. Se tiene, exacto, que tomarle. Porque a lo mejor muchas veces esa misma problemática te puede generar una separación, pero te lo dijeron y tú no le diste pelota en el fondo por lo que tú estás diciendo. Así que mira qué interesante. Súper interesante. ¿Y a qué herramientas? Pues aquí también nos están preguntando, ¿qué puedo hacer para disminuir estos arrebatos? Yo traduciéndolo imagino, ¿qué herramientas podemos tener desde el punto de vista psicológico para poder atenuar estos impulsos que nos dan? Primero es conocer, como decía, efectivamente que esto es parte de un ciclo, o sea, es parte de la naturaleza de uno, entender, parte de la naturaleza humana es que nosotros tengamos emociones placenteras y displacenteras, ¿verdad? No nos quedemos siempre con la idea que tenemos que estar felices por la vida, siempre contentos, no, efectivamente hay sensaciones que son displacenteras y que tenemos que aprender a llevarlas, pero el aprender a llevarlos no significa me doy cuenta, lo corro para el lado y me hago aquí como que no está pasando nada. Claro, como que estoy feliz todo el día, no se puede, claro, no se puede. No, es tomarlas, es, le digo, ponerlas en jerarquía y conversarlas. O sea, si tengo, perfecto, un problema en mi trabajo y efectivamente me pongo más reactiva en ese momento en mi trabajo,
es momento que me siente primero a ver en qué parte de mi ciclo está pasando esto, ¿ya? Si es dentro de mi periodo premenstrual, lo pongo en una relevancia de, oye, bueno, parece que el resto del mes me he hecho un poco la lesa con esto y necesito tomarle el peso de que en realidad me estoy llevando pésimo con mi equipo, mi jefe no me escucha. Tomar la atención a eso y tomar acción respecto a las temáticas que nos están siendo problemáticas. Pero hay que tomar acción, ¿ya? Tomar acción. No se trata de evitar la irritabilidad. La gente en la consulta, todos llegan así como, Caro, ¿qué hago para controlar? Todos quieren controlar. Controlar la rabia, controlar la pena, es saber gestionarla, es saber que yo la tengo y saber qué hacer con ella. Y la mayoría de eso está relacionado con temas vinculares. O sea, aprender a hablar, aprender a conversar, aprender a llegar a consenso, aprender de que el otro puede tener una mirada, una perspectiva distinta, y tú también, y son ambas totalmente válidas. Aprender a escuchar. Claro. Aprender a escuchar. Por Dios que nos falta aprender a escuchar. Muchas veces uno solo habla, habla, habla y no escucha. Pero por Dios que también es importante aprender a escuchar. Fíjate que yo tengo un dicho que se los he enseñado a mis niños desde chiquitito, ¿eh? Que me lo enseñó mi abuela, si mal no me equivoco, y decía... Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que uno habla. Y por Dios que es cierto, ¿eh? Es muy cierto. Es muy, muy cierto. A todos quienes nos están viendo y escuchando, les queremos dar de inmediato la tremenda sorpresa porque Carola Aguirre va a estar con nosotros todos los segundos viernes de cada mes, donde les trujaremos. Ahora que entre la bachata. Y ella es psicóloga clínica especialista en salud mental. O sea, ni más ni menos, todo lo que le queramos preguntar. A ella también ustedes la pueden ubicar, está apareciendo aquí en el banner, donde podemos encontrarla, sino Carola, también a quienes nos escuchan, les das tú tu dirección. Esto es Málaga. Málaga 115, yo tengo mi consulta y además en mi Instagram, que ahí hablamos todo el tiempo con la gente, que es Caro Aguirre, guión bajo, psicóloga. Ya escucharon. Caro Aguirre, guión bajo, psicóloga, su Instagram. Pueden escribirte sin ningún problema. Sí, ¿sí? Perfecto. Sí, hablamos todo el tiempo de todo. En Málaga 115, en Las Condes. Y, por supuesto, todos los segundos viernes de cada mes, donde tocaremos distintos temas. Podemos hacer combos de preguntas también, sí, claro, para que vea la gente qué lo queremos tomar para el próximo mes. Y todo lo que a ustedes se les ocurra preguntar, como siempre, que preguntan aquí en pantalla en vivo o a través de nuestro WhatsApp, más 569-222-88517. Más 569-222-517. En resumen, querida Carito, para que nos hagas un resumen entonces de los efectos del síndrome premenstrual. ¿Qué cosa sería? Que la Carola se acerque un poco más al micrófono. En resumen, querido, entonces, tenemos que asumir, a ver si lo entendimos bien, que esto es parte de nuestro proceso natural. Sí. Y saber cómo ir botando, en el fondo, nuestras emociones. Canalizar, en el fondo, cómo, de qué manera vamos botando esa rabia o esa pena. Y a quienes están con nosotros, que nos contengan, entiendan y tomen nota de que quizás hay algo más que nos está molestando, pero en estos días nosotros lo hacemos ver en el fondo. ¿Estoy bien? Exacto, sí. Y si esto se vuelve un trastorno, que es lo que nosotros decimos que es más constante, es mes a mes con una intensidad muy grande, consultar a un psiquiatra, porque también se puede necesitar antidepresivos recaptadores de la serotonina para estos dos episodios. Ah, mira, qué interesante. Sí, puede pasar a ser un trastorno. Sí, o sea, no que sea algo regulado por uno, sino que termina teniendo un peso mucho más grande de lo que uno puede manejar. Eso es un muy buen dato. Porque, por ejemplo, de repente uno conoce personas que antes de su periodo están ultra sensibles, y es una constante, todos los meses, y quizás ahí se provoca un desorden adicional que tú dices que es necesario, probablemente que mejor lo evalúe un psiquiatra. Exacto. Y diga, no hay nada, o bien ayudemos con alguna otra cosa. Sí, y también cuando hay mucho dolor. Cuando hay mucho dolor, nos vamos a la parte ya ginecológica. Claro. Consultar a un ginecólogo si en realidad el dolor no se puede manejar. Puede haber algún quiste, alguna cosa. Exacto, puede haber algo más. Claro. Algo más. Claro que sí. Perfecto. Sí, así que ya saben, pues, si la señora, la pareja, le vomita todo el día premenstrual, escúchela.
No se haga el loco. Escuche, no arranque. Quizás hay algo muy importante que quiere conversar con usted. Tome nota. Pero déjelo para la próxima semana, porque en ese minuto no es el momento. Carito, te queremos agradecer. Gracias. Nos encontramos el segundo viernes de abril para hablar nuevamente de psicología y, bueno, maravilloso contar contigo en aquí en GIP como de la mano contigo. Estable, sí, como maestro, panelista estable. Le agradecemos a todos quienes nos escucharon, quienes nos vieron el día de hoy. A Elías, querido, con su bachata. A quienes nos escribieron también. A quienes también nos escribieron. Le mandamos un beso y un abrazo a Winnie, gigante. Ya la vamos a tener acá y nos vemos el lunes con otra sorpresa. Un beso a todos. Chao, chao. Ya viene VIP junto a Víctor Mardones. Chao, chao. Chao, chao. En Radio Las Condes, 107.5 FM, damos término a GIP de la mano contigo. Los esperamos en nuestro próximo programa para continuar ayudándote junto a nuestros profesionales los días lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Contamos contigo. 19 horas, 51 minutos. Jardín Infantil Girotondo, de Estadio Italiano. 29 años de funcionamiento. Niños de 2 a 5 años. Jornada completa y media jornada. Contamos con un alto nivel académico y deportivo. Natación, tenis, fútbol.